explica cosas. Una palabra es tendencia, te explica por qué, ¿vale? Entonces, es una cuenta que yo diría que por comentarios que ha hecho y por cosas que ha dicho, es bastante escorada a la izquierda. Sí. Ha hecho un relato pormenorizado del suceso que David Santos se dispone a criticar. Está aquí nada. Aquí lo ha hecho todo bien. Bueno, esto de que no se oiga, vamos a decir que lo he hecho adrede para que os sintáis, para que respiréis un poquito. Bien, no hay nada que decir, ¿vale? Venga. Las seleccionadoras, ante ese tira y afloja de la selección, con esta sanción que podrían recibir, finalmente decidieron ser convocadas, aunque un poco a regañadientes, porque ya se están protestando por el tema este de Rubiales y cómo se ha tratado esta cuestión y demás. Y también porque consideran que tienen que haber ciertas mejoras. Se viene de nuevo momento lengua. Consideran que son injustas. Y muchas de estas denuncias las podéis ver a través de redes sociales que tienen que ver, pues, con cierto trato, con cuestiones laborales incluso. No voy a extender aquí porque es bastante largo, pero bueno, yo creo que esas reivindicaciones son bastante legítimas. ¡Te aburro! Protestar por sus condiciones, evidentemente. Y no olvidemos que las jugadoras, pues, están contratadas por un organismo y tienen derecho, todo el derecho del mundo a protestar o a reivindicar lo que quieran. A la Isa no le viene muy bien, por lo que sea, pero por lo visto él está en su casa y está, joder, la selección femenina, por lo visto le enturbia la vida, pero... No, tío, yo no estoy en mi casa y digo, joder, la selección femenina de fútbol. Yo estoy en mi casa, pongo la televisión, selección femenina de fútbol. Me meto en el Twitter, selección femenina de fútbol. Me meto en el Facebook, selección femenina de fútbol. Llego aquí, la gente, selección femenina de fútbol. Ese es el problema. Ojo, porque luego David Santos se va a permitir el lujazo de decirme que yo no pillo la ironía y el sarcasmo. David, yo ya no sé cómo decirte esto, pero yo ya sé que tú no estás en tu casa pensando en la selección femenina. Yo ya lo sé. Estoy criticando el hecho de que seas un puñetero pesado por este tema y sobreactúes con este tema, que te has liado a pegar puñetazos en tu casa por este y otros temas, entiendo. Pero evidentemente estoy haciendo una dramatización, que hay que explicártelo todo, David. Ay, por Dios. No tiene precio, chicos. Por lo mejor que he visto. Por aquí decís... Lo de la lengua. Lo de la lengua, chido. Yo cuando lo vi, dije, no, esto es un fallo, es un frame que ha fallado o algo. Por aquí estoy viendo bastante gentecilla, muy buenas. Por aquí decís, hola, buenas, ¿es aquí donde se le da leña a los fachitas? Es que yo no le llamaría a dar leña a algo que ya está ardiendo, la verdad. Hemos venido a reírnos un poco, yo creo que esta vez. Ya está. Estoy recogiendo los frutos de la semana pasada. Bueno, vamos a seguir. A ver, lo he puesto ahora, bien. Yo no estoy en mi casa. Madre mía, ¿cuántos platos tengo en la cocina para fregar? Si estuviera aquí la selección femenina de fútbol, madre mía, tengo que hacer el baño. Si estuviera aquí Jenny Hermoso, madre mía, tengo una telaraña en el techo. Ay, si estuviera aquí Alexia Putellas, me cago en la mar serena. Yo no estoy así en mi casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien, te sabes tus nombres de la selección. No estoy así, yo estoy de otra manera. Pero chicos, es que este tema, pues, es muy pesado. Si es que, o sea, el problema es que han politizado el tema de la selección femenina de fútbol y es, ya se ha hecho muy cansino, es muy pesado. Zoro, gracias por otras 5 suscripciones. Zoro quiere la taza. Si llegamos al nivel 10, le regalo la taza oscura a Zoro, ¿eh? Cuidado. Estoy intrigado por el tema de Zoro y la taza, ¿eh? Es una cosa que es como una subtrama que necesito resolverla. O sea, necesito saber si se lleva la taza o no. Vamos. Bueno, sigamos. Oye, tenéis que reconocer una cosa, ¿eh? Este tío se ha reído viendo mi vídeo. Sí. O sea, este tío se ha reído viendo mi vídeo, ¿vale? Se ha reído. O sea, el silencioso sigue silencioso. Pero Jay se ha reído. Jay ríe y Bob sigue en silencio. ¿Vale? Bob está ahí, en silencio, observando. Bueno, ahora te hemos hecho reír nosotros. Nos reímos. Mira, eso está bien. Ahora te has reído tú, te hemos hecho reír nosotros. Que dices que te aburre nuestro vídeo y te lo has tragado, porque yo el tuyo no me lo voy a tragar entero ni de coña. De hecho, el primero, el que yo reaccioné, duraba 20 minutos y dije, voy a analizar 10, que no puedo más. Pero tú nuestro directo, vamos. Es que, ay, por favor. Ay, por favor. David, sí, para que lo sepas, esta es la sección de Adrián. Nuestro programa tiene 3 secciones y esta última es la sección de Adrián. Entonces la sección la hace él y yo como mucho comento alguna cosa, ¿sabes? Si ves más cosas, verás que hablo mucho. Pero en esta se la dejo a Adrián. Pero oye, si quieres a ti te hablo más. Si te vas a ofender y te vas a poner a pegar puñetazos a las paredes y cosas. Pero, yo si quieres te comento cositas. Hombre, es que viene un problema, David. Es que viene un momento maravilloso. Qué gente, tío. Son increíbles, macho. Gracias, gracias. Sí. Hay una cosa de la que tienen que estar orgullosas las jugadoras de la selección femenina de fútbol, y es que por primera vez hoy han tenido multitud de personas atendiéndolas y viéndolas. ¿Ha sido en el entrenamiento? No. ¿Ha sido en un partido de fútbol? No. ¿Ha sido en la puerta del hotel? Había más periodistas y aficionados en la grada cuando jugaba un partido. Así que vale, aquí se pone David Santos a faltar. ¿Vale? Toro, gracias. Aquí se pone David Santos a faltar.
Lipe, muchas gracias. Lipe, ¿a quién me he puesto yo? ¿A quién me he puesto yo a faltar? ¿A quién he faltado? Pues si es verdad. No te preocupes, que lo vas a explicar tú solito. O sea, he dicho una verdad como un templo. Había más periodistas en la puerta del hotel que aficionados. Y bueno, lo de las gradas es una exageración. Es verdad que en las gradas hay dos o tres personas más que en la puerta del hotel. Ahí os voy a dar la razón. Ojo que el otro día tuvieron un récord. Fueron a verlas 15.000 personas al estadio del Córdoba. Sí que es cierto que el estadio del Córdoba no estaba lleno y encima está en obras y estaba un montón de asientos que estaban quitados. Pero 15.000 personas. También es cierto que la entrada estaba a 10 euros. Eso también es verdad. Pero 15.000 personas, ole su tal ahí, 15.000 personas. El último partido de la selección española reafirma mi teoría de que para ganar en el fútbol femenino lo único que tienes que hacer es tirar entre los tres palos. Si tú tiras entre los tres palos en el fútbol femenino, hay un 99,9% de que sea gol. Sí, sí, como lo estoy diciendo, tú chuta. Si va entre los tres palos, probablemente sea gol. Y también tengo que hacer una crítica que no había hecho hasta ahora. Las porteras de fútbol profesional de élite, como dice Alexia Putellas, de élite, del fútbol de élite, están gordas. Yo lo siento mucho, pero las porteras están gordas. O sea, no puedes tener sobrepeso siendo portera. No puedes saltar bien. Si llegamos a 10, te regalo otra básica también. Sí. Es crema, este señor. Este señor, de verdad, es el puto elegido. No es, Massa Demócrata se equivocó. The Chosen One no es Isaac Parejo. Es este señor. Barbaridad tras barbaridad. Están gordas. Está. Sinceramente, no voy a ir portera por portera viendo si están en forma o no, si están gordas o no. Es que no merece ni la pena hacer esto. Simplemente voy a faltar al respeto, voy a meterme con la gente porque sí. Porque sí. No sé, ni siquiera a cuento de luego, qué. Además, obviando el tema de las audiencias y tal, que de los récords, que además comentamos en otro vídeo, de los buenos resultados, le da igual. Es, no, sí. No, es que no ha ido mucha gente a verlas. Ahora, hay que tener en cuenta de que nuestra premisa del vídeo anterior, que yo creo que es algo que David Santos obvia, es que las audiencias y las asistencias en los últimos años, no solo en el fútbol femenino, sino en la selección, o sea, no solo en la selección femenina, sino también en el fútbol femenino, han mejorado. Pero en ningún momento hemos dicho que sean súper buenas, ni que sean equiparables a la selección masculina, simplemente que han ido mejorando. Y que debido a que han ido mejorando, es lícito de que tengan ciertas reivindicaciones para mejorar en sus condiciones. Ya está, eso es lo que hemos dicho. Porque evidentemente, en un mundo con esta cantidad de machismo, como podéis ver, o sea, no tengo que decir nada, y en un mundo también que es eminentemente capitalista y donde todo está copado a nivel social y cultural, no solamente por un deporte, sino por dos o tres equipos mayoritarios, es normal que tengan esas bajas audiencias. Si la selección femenina tuviera un montón de audiencia y cobraran muchísimo dinero, tanto como los hombres, se desmontaría nuestro discurso. Se desmontaría nuestro discurso, David. Se desmontaría nuestro discurso. Cuanto más argumentas que tienen poca audiencia, y cuanto más argumentas que no generan dinero, que no generan dinero como para pagarles bien, nos estás dando la razón. Claro, lo que pasa es que tú argumentas que se debe a que no tienen nivel, a que no tienen un juego bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es falso. Eso sí que es falso. Eso sí que es falso. Pero en cuanto al tema de los datos, ¿tú por qué te crees que no me pongo a mostrar un montón de datos en ese vídeo? Porque es que partes ya, o sea, partimos directamente de un marco de debate que no es el mismo. O sea, lo tuyo aquí no es un debate, David. Es un escupitajo. Es un escupitajo, yo no le enseño datos. En fin, aunque en este vídeo, por respeto a la selección femenina, sí que creo que sería bueno enseñar algún dato. Pero vamos, ¿qué es lo de menos? O sea, es no haber entendido absolutamente nada de la reacción que te hemos hecho. Pero nada, ¿eh? Absolutamente nada. No, tío, es que no. La de la selección española le sobra por lo menos 4 o 5 kilos, para ser portera. Ya estamos hablando que para ser portero, ¿eh? Ser portero, los porteros tienen que estar delgados, tío. Los porteros tienen que estar delgados porque tienen que tener mucha agilidad y tienen que saltar mucho, tío. ¿Verdad, tío? Es verdad. Porque además lo que dices es falso. Es rotundamente falso. Justamente la selección española femenina de fútbol en los últimos años ha tenido bastante afluencia. Vale, tú dices que los datos son falsos en un chascarrillo, que yo digo que obviamente no es verdad que haya más gente en la puerta del hotel, más periodistas que aficionados en un... A ver, David, que te me pierdes. Lo que yo he criticado de tu chascarrillo es precisamente que es un sarcasmo que utilizas
como falta de respeto. Entonces, una de dos, no puedes meterte con el hecho de que diga que eso es una faltada y a la vez con el hecho de que diga que yo en base a eso argumento porque no he entendido el sarcasmo. Las dos cosas a la vez no pueden ser, David. O he entendido o no he entendido el sarcasmo. Una de dos. Una de dos. Evidentemente he entendido el sarcasmo, David. Por eso digo al principio que es una faltada de respeto. Pero es que además lo que dices seguidamente es falso. Pero evidentemente, claro que es un chascarrillo. Cuando tú dices, por primera vez han tenido más audiencia que cualquier afluencia, evidentemente eso lo dices por ironizar, por ridiculizarlas. Evidentemente eso es una faltada. Y es lo que digo justo al principio. Ahí es. Hostias, no le da para más, ¿eh? Una grada, depende del partido también lo digo. Pero... ¿qué datos estás dando tú? ¡Es mentira! Estos últimos años han tenido mucha, mucha afluencia. Sácame datos, sácame estadísticas. O sea, en serio, ¿de verdad tú me quieres dar un zasca así? Está feo esto de pedir datos cuando tú no das ni uno. Claro, es que... ¡pero no, no te preocupes! No te preocupes porque en el momento en el que dices esto, de repente algo pasa en el vídeo. en serio, Jay, ¿tú quieres darme un zasca así? 5 pavos, chavalín, por la pasta justo aquí. Si la pasta no aparece, me la debes, debes, debes. I'm walking flown, I'm howie, howie, howie. Este es el que le molesta que le llame payaso. Bueno, no a él, sino a lo que está haciendo. Esta es la parte del debate serio, ¿no? Esta es la parte del debate serio. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Voy a hacer, o sea, es que es para hacer un vídeo con todos estos momentados, ¿eh? La lengua, el baile... Además, tú imagínate darle un montón de datos y que luego te haga el baile este. Bueno, luego dirá que es que no lo hemos entendido, que era sarcasmo, que se estaba riendo de nosotros. Claro, venga. Ay, David. David. Chico, en serio, te lo digo de verdad. O sea, es que un poquito más de... Sí, sí, ya sé que me lo dices de verdad. De preparación. Tío, yo qué sé, colega. Unos datos, sácame ahí unas estadísticas, sácame algo, ¿no? Yo no, no lo sé, tío, no, no lo sé. Prudencia y bastante afición. Ahora, que han ganado, evidentemente, a partir de que han ganado, evidentemente, es cuando han pegado el subidón. ¿Qué subidón? Pero que digas que la concentración de periodistas que ha habido en el hotel es mayor que la afluencia que tienen en cualquier partido de fútbol, es mentira. Es mentira. Chicos, eso es un chascarrillo. Otra cosa. Eso te lo puedo comprar. Pero la afición, bueno, yo discrepo. Creo que estás intentando ridiculizarlas. Sí. O son unas ridículas, según tú. Exacto. ¿Lo has pillado? Además, por ejemplo, los últimos datos del tema de audiencia, bastante bien, ¿no? Por ejemplo, el partido... Que fue la 2, pero pese a estar la 2, ¿no? Que tiene una audiencia así bastante discreta, el resultado fue bastante bueno. O sea, el dato de Share fue del 18,2, ¿vale? En uno de los partidos, en otro fue del 10 y pico. O sea, que la verdad es que unos datos bastante relevantes. Por ejemplo, también en la venta de entradas, que bueno, es lo único que se puede encontrar en contra, es que están bastante baratas y que regalaron otras. Pese a eso, ya... ¿Ves? ¿Ves? Bob está dando datos. Así me gusta. Está dando datos. Regalaban entradas y las dejaban muy, 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 muy baratas. ¿Lo estás viendo? So, regala 10 suscripciones porque quiere llegar al nivel 10, pero lo va a tener complicado, ¿eh? Lo va a tener... Por lo tanto, el problema no es que no tengan nivel. El problema, porque por muy baratas que estén, si vas es porque te gusta. Punto uno. Punto uno. Coño, y punto dos... Informados, David. Y punto... No que a datos, datos... Datos es una cosa que tenemos de sobra. Si te gustan, vamos a dar datos. Claro. Y punto dos, entonces el problema está en el capitalismo, ¿no? O sea, el problema está o en el machismo o en el capitalismo. En uno de los dos está. Eso es evidente, David. Eso es evidente. Por supuestísimo. Ay, por Dios. Yo me sé de muchas cosas, de muchos eventos y de muchos acontecimientos que por muy barata que pongan la entrada y por mucho que la regalen, no va nadie. Si va, porque a la gente le interesa. Por muy baratas que pongan la entrada, ¿vale? Fin. Pero bueno. Que no esa es la cuestión. No era esa la cuestión. Te vas a quedar en las puertas, Zou. Te vas a quedar en las puertas, Zou. Claro, vamos a ver, chicos. Zou no ha entrado, tío. No ha entrado Zou ni ha entrado Lipe, tío. No pasa nada. Aunque no haya entrado, yo soy justo. Y si me das otras 20 suscripciones, te doy la taza para tu suegro. No. La taza es tuya, la taza es tuya. Oh, se ha resuelto una de las subtramas del vídeo. Vale, vale, le ha dado la taza. Bien. Vale. Bien por Zoro, no sé quién es, pero... Tranquilo. Lipe te ha ayudado, ¿eh? Recuérdalo siempre, recuerda. A ver, esto es un directo porque veo que hay gente que acaba de entrar en el chat y está un poco perdida. Esto es un directo que hizo David Santos reaccionando a un directo nuestro y evidentemente habla con el chat y este tipo de cosas, ¿vale? No está hablando con nosotros.
Recuérdalo siempre. Recuérdalo siempre. Mañana te contestó alguien. Por lo menos resuelto ya, ¿no? Sí, ya. Joder, estaba ya preocupado. Porque, coño. Yo cuando he dicho que a Zoro a lo mejor no le daba la taza, he dicho, hostia. Lo cual, Estamos atentos a lo de Zoro. Es lo más interesante del vídeo, tío. Estoy con eco. Sí, es que como estoy. Te acabo de quitar ya. Como tengo el vídeo delante. Correo electrónico. Ahora estoy con J-Bob, el silencioso, ¿vale? Oye, mira hoy Zou, ¿eh? Zou ha mandado 65 suscripciones y se ha suscrito 6 meses por adelantado, ¿eh? Zou, ¿dónde estabas? ¿Tú te has llamado Zou toda la vida, Zou? Zou, bienvenido al canal. Zou, eres premium aquí. Te queremos, amigo, te queremos. Yo con que hagas esto una vez al mes, a mí me tiene feliz de la vida. Zou, sí, Zoulander. Bien. Este de J-Bob, tío, dato bastante relevante, es verdad, que regalaban las entradas y que, bueno, y que eran muy, muy baratas y tal, pero oye, que han pegado un subidón increíble, ¿eh? Wow, sí, increíble. Un 18% de 5.700 medidores, Shark, sí, un 18%. Sí, yo el otro día, vosotros nos disteis cuenta el otro día que ibais por la calle, sí, este día, el otro día, el día este que jugaron, que ibais por la calle y que la gente decía, macho, hoy no puedo quedar, que tengo que ver a la selección femenina, ibas por la calle, no había nadie, era como cuando juega un Barça-Madrid, la calle completamente desértica, o sea, una cosa, vamos. Gracias por darme la razón otra vez, David. Por supuestísimo que no es como Real Madrid como el Barça. Evidentemente que no es por Real Madrid por el Barça. Y no tiene nada que ver con el nivel, David. No tiene nada que ver. Tiene que ver con estructuras económicas, con estructuras sociales. Pero bien, evidentemente. Esta manera, por supuesto, de ironizar, pues bueno, tampoco. De momento ya hemos aportado más datos. Y más fuentes que tú, que lo único que haces es soltar chascarrillos, evidentemente, porque no sabes hacer otra cosa. Además, es muy llamativo, el plan de, no, dadme datos, porque es que no estoy dando datos, claro, es que solamente me estás contraargumentando. Le sueltas un dato y ¿qué te dice? Pues una broma, lo lleva a lo personal, lo ridiculiza, lo tal, y dices, pero tú no querías datos. Además de un dato que no es para nada aleatorio, es decir, creo que en el vídeo lo digo, que era como el mejor dato en la 2 para un deporte desde un torneo de Nadal, si no me equivoco. Sí, hombre, es que eso... Él ahora va a decir que en 2009 Nadal no era nadie, bueno, va a buscar sus chascarrillos. Yo te voy a enseñar algunas cifras, eso sí, que a mí me parecen muy interesantes. Gamerman Core dice su dato, la gente no dice por la calle que van con prisa para ver el partido. Sí, tal cual, ¿eh? Nada, yo te enseño un dato, unos cuantos datos, David. Vale. En un artículo de Bankinter que analiza el tema de los ingresos, patrocinios, salarios, audiencias de la selección femenina, dice claramente lo que nosotros decíamos. Se observa que las cosas han ido cambiando en los últimos años y es de esperar que cambien más a partir del domingo 20 de agosto de 2023, que así ha sido. Las cifras de negocio y, por tanto, la remuneración de las profesionales aún no están a la altura ni de lejos de sus compañeros masculinos, pero tampoco de una disciplina que, tal y como se ha visto en este Mundial, tiene potencial para generar unas cifras muy superiores, que es lo que hemos dicho en todo momento. ¿Vale? La FIFA permitió que cada federación recibiese $500.000, ¿vale? Constató que la Liga de los Sistemas de Licencias y Controles Financieros presentaba una mayor proporción de clubes que generaban beneficios. Las ligas que negociaban derechos de retransmisión exclusivos para el campeonato femenino generaron una media de $700.000 procedentes de dichos derechos, frente a solo $100.000 registrados en las ligas que no lo hacían. ¿Vale? Los equipos que ofrecían abonos de temporada registraron promedios de asistencia más altos a los partidos de liga y obtuvieron más ingresos. ¿Vale? El 72% de los clubes negociaban uno de los contratos de patrocinio exclusivamente para el equipo femenino. Los clubes con mayores ingresos obtuvieron más de la mitad en concepto de patrocinio. ¿Vale? En cuanto a cifras ya del propio Mundial de Fútbol Femenino, ¿vale? De acuerdo con el presidente de la FIFA, muy poco sospechoso de ser progre, el Mundial de Fútbol Femenino ha cubierto costes ya que generaron ingresos superiores a $570 millones, es decir, unos $520 millones. No perdimos dinero y generamos los segundos ingresos más altos de cualquier deporte a escala mundial. En este sentido, los mayores ingresos llegaron de los derechos audiovisuales, que generaron $300 millones, que son unos $270 millones. ¿De acuerdo? Es decir, y aquí, por supuesto, si quieres seguir indagando, hay cifras sobre el SARE, la cuota de campaña, las audiencias. Dijeron que en España, pese a ser agosto y mediodía, una media de 5,6 millones de espectadores siguieron en la mañana del domingo en la 1 del triunfo de España ante Inglaterra.
esto en su conjunto son argumentos y datos de pero nuestra... Una cuota de share del 65,7%, que es una locura, ¿eh? Es una locura. Sí. Es una locura. En favor de nuestra premisa, que es que la selección femenina ha ido mejorando y ha pegado un subidón a partir del Mundial. Aquí lo tienes. Y tú vas a decir que por la calle, no sé qué, te podrás pegar puñetazos, lo que fuera. ¿Vale? O por ponerlo en perspectiva. ¿Vale? Lo que dices. Que es de nuevo mentira. Sea chascarrillo o no sea chascarrillo, está mintiendo, ya está. Y no está presentando absolutamente ningún dato. Sorpresa. Sigamos. Y bueno, impresionante. Yo escuchaba ¡gol! Por la ventana, la gente chillando. Ah, no, eso creo que lo soñé. Sí, estoy haciéndolo otra vez, Jay. Estoy intentando ridiculizarla, sí, Jay. Pero de todas maneras, yo te digo una cosa. Yo no las puedo ridiculizar. Si esas tías ganan mucha pasta. Ganan mucha pasta y producen muy poco. Ese es el problema, tío. Y es que yo no tengo nada en contra del fútbol femenino. Ya has visto que no producen poco. Sino que, de hecho, han cubierto costes. No. Yo entiendo que tiene que haber siempre algún deporte minoritario para entretener a cuatro amantes del deporte. Pues si yo lo entiendo, si no pasa nada. Yo no tengo nada en contra del fútbol femenino. Pero lo que no quiero es pagar ese deporte. Pero vamos a ver. ¿No has dicho en el vídeo al que reaccionamos, al principio de este vídeo, que tú quieres que desaparezca la selección femenina? ¿Cómo que ahora dices que no tienes nada en contra de la selección femenina y que te parece bien que exista? ¿Te estás contradiciendo? En el vídeo al que reaccionamos y en este mismo vídeo, dices, quiero que desaparezca la selección femenina. Y ahora dices, yo no tengo nada en contra, si me parece bien que esté. Ay, hostia puta. Es que ya no entre vídeos. Es que en el mismo vídeo, tío. En el mismo vídeo. Por supuesto dice esto para decir que es aburrido, que esto tiene que existir para la gente, para las minorías, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, gasta más en ridiculizar que en argumentar. Hay fútbol femenino para rato, exactamente. Mi dinero público, de mis impuestos y simplemente por un capricho de cuatro pelagartas que se les ha metido en la cabeza, pues cobrar más dinero, pues porque sí, pues porque son... Vale, aquí dice... Dos cosas y las dos son medias verdades. Bueno, una es mentira. Aquí dice que lo que le da rabia es que con dinero público se subvencione algo pues que no le gusta. Pero es que resulta, al menos los datos que yo he visto, que la FIFA, que es la que da el dinero a la Real Federación Española de Fútbol para, bueno, para montar el campeonato, para pagar, etcétera, a las jugadoras, no recibe ni una subvención pública. Es decir, de tus impuestos, aquí no va un duro. Lo que sí reciben son derechos audiovisuales por las emisiones de fútbol. ¿Vale? Que de hecho, por cierto, forma parte de sus ingresos. Y es lo que en el otro artículo que he enseñado dicen que pues, bueno, han obtenido ingresos suficientes como para cubrir los costes, etc. O sea, reciben dinero de los derechos de emisión, por así decirlo. Pero no reciben subvenciones públicas. Sí que es verdad que el gobierno ha destinado dinero en promover el fútbol femenino y tal, pero de ese dinero no se utiliza para pagar a las jugadoras. ¿Eso sale de la federación? Sin embargo, me hace mucha gracia que a ti te moleste esto, tú pidas, o hayas dicho en alguno de tus vídeos, que quieres pedir subvenciones públicas para tu medio de comunicación, para el que tienes montado con Isaac Parejo. Yo voy un paso más allá también, os lo digo muy claro. Yo estoy hasta los cojones de tener que pagar impuestos para que se vayan destinados a un montón de mierdas. El sistema continuamente va en contra de nosotros y de las personas que intentamos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Si yo me tengo que aprovechar del sistema para poder combatir al sistema, me voy a aprovechar del sistema, obviamente. ¿Por pero qué es no? Que no es ni aprovecharse del sistema. O sea, es que yo pediría. Sí, eso yo es sí, que no... vamos. Es que es así, o sea, pero vamos a ver. Sí, pero que para... no es aprovecharse del sistema, que pedir una subvención para montar una empresa no es aprovecharse del sistema. Bueno, a ver, en cierta manera para mí sí, o sea, a ver, yo no estoy tan. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que haya ayuda para las empresas y tal, pero yo lo que creo es que debería haber menos impuestos y eso sería la mejor ayuda para que la gente pudiera emprender en este país, ¿no? Pero vamos, que no tiene que haber ningún tipo de problema. Yo me voy a quejar siempre de las subvenciones y del dinero que se da para todo tipo de chiringuito y todo tipo de mierdas, obviamente, claro que sí. Estoy en mi derecho como contribuyente que soy y estoy en total mi derecho como ciudadano que soy de este país de quejarme de todas no. esas mierdas. Y otra pero, cosa más. No puede ser, es que nosotros estamos en desigualdad de condiciones. Eso te iba a decir, a eso voy. Mira, esto es muy parecido a lo que dice Vox a cuando reciben subvenciones, ¿no? Es que estés en contra de la subvención a los partidos, pero recibir las subvenciones. Hombre, claro, es que si los demás no renuncian a las subvenciones,
No vamos a ser nosotros los que renunciemos. Es que sería partir en desigualdad de condiciones. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que las aficiones, las asociaciones y las empresas de cada uno se las financia uno mismo? ¿O si a mí me gustan y están de acuerdo con lo que yo pienso o son mías, entonces sí que estoy de acuerdo de que sean subvencionadas? Porque os habéis quejado, tanto tú como Isaac Parejo, que es que vuestro medio no compite en igualdad de condiciones con el resto de los medios y que por eso vais a pedir una subvención. Creo recordar que así lo habéis dicho en algún vídeo. Entonces, ¿no se supone que estáis en contra de eso? ¿Que estáis a favor de la libre competencia? ¿De que no se financien con impuestos cosas que nos gustan? Entonces, imagino que seréis consecuentes si no pediréis subvenciones públicas para vuestro medio de comunicación. Pero a ver, si ambos son de Vox, entonces tendrán el mismo enfoque, ¿no? Es como el sindicato, que dicen que jamás iban a pedir subvenciones públicas y en sus estatutos pone que pueden financiarse con ellas. O con Vox, que está siempre quejándose de la subvención a partidos políticos, pero es su principal fuente de financiación. O lo de disenso, que hemos visto antes, ¿no? Es decir, claro, luego te dirán, no, es que claro, entonces no competimos con igualdad de condiciones con el resto, o si el resto no va rechazando, no vamos a hacer nosotros. Coño, entonces estás siendo incoherente con lo que estás diciendo. Claro. Es decir, ya está. Y entonces entiendes que el resto a lo mejor también pueden decir lo mismo. Claro. De ahí, yo las acepto porque si no compito con menos condiciones con el resto. Ya está. No sé. Es que es increíble. O sea, no solo has dicho algo que no es verdad, es que no, el sueldo de las jugadoras no se financia. Ni la selección femenina no se financia con dinero público, sino que es con patrocinios, con el dinero de la FIFA, con los ingresos de las entradas, que además han cubierto costes, es decir, han generado lo que han producido, o sea, lo que han producido y lo que han generado ha servido para cubrir esos costes. Y de hecho, ya dice la propia FIFA que va a ser un negocio muy lucrativo, ojo, o sea, imagínate. Y luego, sin embargo, eres incoherente por otro lado. Entonces no sé. Que a mí me parece genial que tú pidas subvenciones públicas para tu proyecto. Me parece, ¿verdad? Me parece fantástico. Pero entonces no te quejes de que el gobierno o el Estado financie cosas con las que no estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con tu medio. Pero bueno, si pides una subvención y te la conceden, pues mira. Pero no seas contradictorio, tío. Estoy pidiendo mucho ya, sí. Pedirle coherencia a la extrema derecha es complicado. Ahora vamos a seguir. Bueno, te dejo un momento, un segundo. Viene una nuestra del equipo. Sí, tranqui. La campeona del mundo, ¿me entiendes? Ese es el problema. A mí que exista el fútbol femenino no me da exactamente igual. Yo creo que debe... No te da igual, David. No paras de hacer vídeos pidiendo que se disuelva la selección femenina. De existir cosas aburridas en el mundo, ¿sabes? También hay torneos de petanca, por ejemplo, y no tengo nada en contra de los torneos de petanca, y hay gente que va a los torneos de petanca. O sea que tiene que haber cosas que le guste a la gente, pero se tienen que mantener con el dinero que produzcan, ¿vale? Por eso no veréis un torneo de petanca en el Camp Nou, ¿entiendes? Vale, pues tu medio que se sostenga por lo que genere y por lo que produzca. Me parece bien. Entonces, imagino que serás coherente y no pedirás subvenciones públicas para la bandera. Perfecto. Ok, estoy de acuerdo. ¿Por qué no vas a ver un torneo de petanca en el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu? Porque saben que nunca lo van a llenar. Pues por eso, ¿me entiendes? Por eso no los vas a ver allí. Pues exactamente igual. No, el VIP, ya, el VIP. Ay, porque es un campo de fútbol, no de petanca. Es que se lo tendría que quitar a alguien, so. Para que te diera el VIP, eso sería ya algo, yo qué sé, tío. No sé. Eso no. Ya habían hecho sold out, ¿vale? Con las entradas. Entonces, este relato de que es que esto no os ve nadie porque no interesa a nadie y no tiene audiencia ni nadie de sus partidos, ha sido mentira. No es mentira. El primer partido de liga. Después de la huelga que hicieron, que no jugaron las dos primeras jornadas, amigo, porque es que creo que vosotros estáis vinculando al fútbol femenino solo a lo que es la selección española y os estáis confundiendo. No sé si adrede o no, pero... No es que lo estemos vinculando, David. Es que en el vídeo hablamos de la selección femenina y que evidentemente hay una vinculación porque si a la selección femenina de fútbol le va bien, quiere decir que, por extensión, al fútbol femenino le irá bien. Pero estamos hablando de datos de la selección femenina. Eres tú el que va a meter aquí otra cosa. ¿Sabes? Pero que no es la cuestión tampoco. Pero bueno. Vale, sí, di tus datos. Venga, va. Si estáis confundiendo el fútbol femenino, cuando yo hablo de fútbol femenino, no solo hablo de la selección femenina del fútbol. El otro día, cuando fue el primer partido de liga, que fue un Madrid-Valencia, tuvieron 20.000 espectadores únicos en televisión. 20.000. Y al estadio fueron, creo que no fueron ni 1.000 personas.
¿Entiendes? ¿Tú entiendes que yo, subiendo un fragmento de directo hablando de esto, he tenido el doble de visualizaciones que un partido de élite de la Liga F? Yo entiendo que tú has cogido un dato muy concreto de la Liga del Fútbol Femenino, que está muy bien, y nosotros te hemos hablado de varios datos, de estadísticas y de bastante más información que la que tú ofreces. Que yo no digo que no sea mentira, de hecho creo que pusiste un tuit, perfecto, vale, ok. En ese, te lo concedo, en ese partido no hubo esa afluencia. ¿Por qué no hubo esa afluencia? Aquí es donde nosotros damos esa explicación que tú no compartes y que adjudicas íntegramente a que simplemente no tienen nivel. Punto. No te lo ganas, no va nadie a verte. Es por supuesto una concepción hiperindividualista y que no se corresponde para nada con la realidad. Pero bueno, no vamos a insistir más en esto porque es darle, estar en un bucle.